Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito. No olvides suscribirte a este canal. Inicia el Final Four de la Liga de Naciones CONCACAF. La selección de México enfrentará a su similar Panamá en busca de un boleto para la gran final del certamen. El rival en esta instancia se definirá del duelo entre Estados Unidos y Jamaica. Los candeleros llegaron a esta instancia tras vencer sin problemas a Costa Rica. Por el contrario, el Tri luchó su clasificación en penales ante Honduras, en donde lograron imponerse. Ya que se dará este encuentro, tenemos la reacción de la prensa panameña. Escuchemos lo que tienen que decir. Copa América, no podemos, no tenemos que pensar en el Final Four. Yo creo que aquí trasciende más allá de que es Final Four, de lo que es el torneo como tal de CONCACAF, trasciende es que el rival es México. Que nosotros queremos ganarle a México. Y México también tiene preocupación por este partido, porque lo decía de Fighters en el programa que tuvimos con él. En México están preocupados de que pueda haber un resultado adverso contra Panamá. Entonces yo creo que eso es lo que trasciende realmente para esta fecha, más allá de que sea el Final Four. Puede ser un partido, puede ser la League Cup. Decimos que es un torneo amistoso, pero lo que estamos jugando aquí es que estamos jugando la reputación contra México y llegamos en un buen momento. Creo que de ahí parte que su convocatoria serán sus hombres de confianza, sin ninguna sorpresa o mayor noticia relevante en cuanto a los jugadores convocados. Mafa, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia. Qué linda estás, qué lindo te queda el rosado. Bienvenida al marcador. Aquí en Panamá todos estamos unidos con la selección de Panamá y creyendo en ese sueño, en esa esperanza de que es ganarle a México en un torneo importante. Yo creo que este es el momento. Ustedes le tienen un poquito de miedo a Panamá, respeto. Sobre todo por cómo está México, que por ahí hay jugadores, caso Álvarez, que más o menos, el caso de Santiago Jiménez, que también está más o menos. Es decir, no tienen un bagaje actualmente, un bagaje fuerte en cuanto a la táctica, a la filosofía, y Panamá sí tiene esa idea futbolística. ¿Les asusta Panamá? ¿Tienen un poquito de temor? Veo que estás en Dallas dándole seguimiento. Bienvenida. Muchas gracias. Temor, no creo. Respeto todo el respeto. Incluso hace dos semanas también nos tocó venir acá a charlar con los cuatro técnicos que disputarán este Final Four. Y Jaime Lozano, lo que más destacaba del trabajo de Thomas Christensen y la selección de Panamá, es que esta identidad de fútbol en selección ya la tienen. La tienen muy bien trabajada, la tienen los jugadores ya en la sangre, en los huesos, y es un tema de construcción que la Selección Nacional de México todavía no tiene. Respeto todo. Y Jaime Lozano incluso le preguntaba yo si en estos juegos de matar o morir es ganar convenciendo, ganar con ese pedacito de identidad o con esa idea de... Me gusta jugar bonito, pero lo más importante es ganar como sea. Ya estoy cansado de los elogios, tiki-taka, yoga bonito, Pep Guardiola, Barça de la CONCACAF, Barça de la UNCAF, el mejor de Centroamérica, el papá de Costa Rica, el papá de Honduras, el papá de Guatemala, de El Salvador y de la pelota cuadrada. Ya estoy cansado de tanto epíteto, de tanto adjetivo, de tanto halago con la selección de Panamá. Es una obligación. Señor Mister Thomas Christensen, es una obligación vencer a México. Es una obligación poner la letra A en el boletín. Ganar 5, ya, es una obligación. Perfecto, que juguemos bonito, que tengamos buen gusto futbolístico, buen paladar, que disfrutemos con lo que vemos. Excelente. Aquí el pueblo panameño está acostumbrado a ver al Madrid, al Barça, fútbol de Champions League. Y cuando vemos a Panamá jugando así e imitando lo que se hace afuera en la élite, nos ponemos contentos. Pero ya estoy cansado de todo esto, de todo este humo y quiero resultados. Y le pido obsesión, ambición, coraje, garra, determinación y mentalidad a este equipo y sobre todo al cuerpo técnico. Hay que ganarle a este México, que no dice nada. No veo a este México ni con Messi, ni con Cristiano, ni con Tata Martino, ni con nadie que tenga peso. Santiago Jiménez no me está diciendo en este momento a nivel mundial, en la élite no me dice nada. Edson Álvarez juega en el West Ham United, en Europa League, bien o mal, en Premier League no ven el humo contra el Manchester City, Liverpool y demás. Es decir, México es ese gran humo, esa maquinaria mediática que nos venden de que México es y es y es, y ya realmente también me cansa. Ya es hora de vengarnos de Copa América, mejor dicho, de Copa Oro 2023, es hora de vengarnos de esa final. Y por favor, Tomás, ya hay que hacer algo grande. Que te recordemos como el hombre que eliminaste a México en una Liga de Naciones. Quiero recordarte como ese entrenador que nos dio resultados y que nos dio alegría con el yoga bonito. Es obligatorio ganarle a México este jueves. Punto y pelota mentirano. Y lenta como quiera. Los dirigidos por Jimmy Lozano buscarán otro título para la selección mexicana. Esto encara la Copa América 2024 que inicia el 20 de junio. Por otro lado, los panameños intentarán avanzar a la final de la Nations League para tratar de conseguir su primer título importante de la CONCACAF. México llega como favorito para este encuentro que será el próximo jueves 21 de marzo a las 20 horas, hora MX. Déjame saber qué equipo crees que ganará y cuál es tu favorito para este encuentro, aquí en Viralcito.